Show de Brócoli. Pegado a la puerta, ¿quién crees que puede ser, Pilita? A ver, Sarai, la verdad es que no sé quién es, pero no me traen ni malas vibraciones, puede ser alguien conocido. Vamos a verlo, ¿no? Es verdad, chico, vamos. La señora necesita ir a un psicólogo. Ay, Pelín, ¿pelón dónde está? ¡Haters! ¡Haters! ¡Oceanía! ¡Oceanía! ¡En casa de Sapil! ¿Qué noticias traes de allí? A ver, un momento, Laura, que reven. Bueno, ya digo que la verdad. No puedo explicarte ahora. Ay, ¿qué es así que te está viendo Chimenea? Laura, tranquilízate, no pasa nada. Cuéntanos tres noticias del payaso malo. No he podido traer al payaso malo. Está haciéndole un juicio allí en el edificio hacker por el acto que ha cometido de colarse en la casa de reclutamiento. Están juzgándole a H4. No puede venir aquí. No puede, H4. Uy, que me ve. Pero vamos a ver, ¿qué puedes decir? ¿Qué está haciendo Sari que no tiene esta vestida? La verdad, eso es lo que menos importa ahora. Sí, eso es lo que menos importa. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí para reflexionar de este cáncer de ojos que me está dando. Inicia con una introducción que déjeme decirle que la hace mejor calvo tóxico. O sea, en este caso me dan ganas de tener boca para abrirla y vomitar. ¡Ah! ¡Así! Me quedó la boca dentro. ¡Ahora! ¿Qué es esa introducción? Si quieres entender todas las pendejadas... ¡Ni a Merlot le importa! ¡Sigue este link! ¡Baja aquí! ¡Escribe acá! ¡Manda una solicitud! ¡Ah! Podrías haber gastado un segundito grabándolo y explicándolo. Así de sencillo. Ahora... ¿Qué es esto de los... hackers? ¿Los hackers con los payasos? Algo que me deja pensando. ¿Creativo? Sí. Pero, la verdad, creativo jamás. ¿Vamos? Solo podemos cerrar con el payaso malo y ahora no puede venir. Ay, es imposible, chicos. Ahora mismo está allí en los juzgados. Lo tienen que juzgar y ya sabéis, eso tarda un poco. Laura, pero ¿no te das cuenta que ahora pueden entrar millones de payasos? Pueden entrar muchos payasos. Ay, Pilita, ¿tú qué crees que debemos hacer? H20, ven. Estamos en peligro, Dios mío. A ver si H20 da alguna idea. Me da miedo de entrar ahí ahora porque puede haber... las puestas en la casa llena de payasos, ay, Dios mío. Vamos, yo creo que eso sí. Te puedo decir que aquí sí, vestida, que te está viendo H20. Espérate un momento, que necesitamos respuestas del payaso, Pilita. ¿Qué crees que podemos hacer con ese portal? Pero vamos a ver cómo estás aquí sin traje ni nada, esto es incomprensible. Laura, espera, que te lo quería explicar, pero es que sí, se va. Y se va la pesada. Pues no se le puede decir nada. A ver, Pilita, dilo tú, H20, que lo diga Pilita, ¿verdad? Venga. Pilita, dilo. Venga, vamos. ¿Qué hacemos con el payaso? Tenemos que intentar cerrar el portal como sea. What the fuck? 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 Un pequeño respiro.
resumen. Según entiendo, esta chiquilla está unida con los hackers. Los hackers tienen una sede donde juzgan a la gente por sus actos. Tienen un payaso que lo están juzgando por sus actos malévolos. Y esta señora está hablando con un tarro. Para niños. ¿Qué clase de ejemplo le está dando a la gente, señora? ¿Cree que no nos damos cuenta que es usted? Les presento a Anta, mi amiga planta. Es familiar de Pilita, la amiga loca de esta otra loca. Preséntate. ¿Te encanta el agua, verdad? Sí, me encanta. Me fascina. ¡Ay, qué bueno! Me encanta también echarte agua. Ven, te rocío un poquito. ¡Ah! Ya, ahí estás. ¡Mojadito! ¡Ayuda! ¿Nos crees estúpidos? Sabemos que eres tú la que le pone la voz a ese tarro de M&M's. Pero Pilita, no sabes que para cerrar el maldito portal ese necesitamos al payaso loco y no lo han traído. O sea, Laurita no viene con el payaso y mi querido Chesito tampoco viene. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que ya no sé qué hacer. A ver, puede que... A lo mejor podemos hacer algún tipo de... A ver, H4, a lo mejor podemos hacer algún tipo de magia. ¿No, H4? ¡Chicos! ¿Qué pasa, payaso Plimplón? ¡Fin, un payaso! ¡Chicos! ¿Qué era lo que veníamos a ver? ¡Ya me he secado! Voy a tener que irme para vigilar la otra puerta del portal, la dimensión Tagazán. Ay, vale, Plimplón, pero no te lleves a Pilita. Pilita creo que está en esta dimensión, lo siento. No, no, me la llevo, adiós. Oye, ¿qué dices? No. Venga. ¿Cuándo en su vida han visto una persecución tan real como esta? No te lleves a planta, por favor. Y empiezan a perseguirme y yo corro. ¡Ay, no me atrapan! ¡A ver! ¡Estoy viendo y quiero escapar! ¡Me paso así! Pasaron bien la voz a Laura. Se nota que el payaso es Laura. Sí, Laura, eres tú, la payasa. Hagan bien el trabajo. Chicos, yo quiero quedarme con vosotros, aunque el payaso Plimplón es muy bueno y sé que no me va a hacer daño. ¡Qué ternura! Bueno, Plimplón, ahora sí que sí, vigila bien el portal, que nadie pase por ahí, ningún payaso malo. Haz tu trabajo. Pues nada, Plimplón. Payaso. Nos vamos, un beso grande. Adiós. Adiós. Esto me recuerda a los shows de los niños chiquitos. Ya se ha ido, chicos. Bueno, mágicamente aparece nuevamente Laura en escena. Obviamente no cortes. Es que el payaso Plimplón ha desaparecido porque se ha metido en otra dimensión. Ya sabéis que los payasos andan entre dimensiones y el portal donde se acaba de meter Plimplón, el payaso Plimplón, pues es el portal especial para ellos. Y él lo va a vigilar, es lo que sabe, es nuestro centinela ahora mismo. Exactamente, lo va a vigilar. Chicos, que os... ¡Uy! Pero... ¡Ya es hora de hackear la videovigilancia! ¡Uy, llegó el hacker! ¿Pero por qué quieres hackearla? Buena idea. ¿Para qué va a ser? Explícaselo a Oceanía, ¿no? Venga. ¡Oceanía! ¡Esa transición qué! ¡Tú eres Laura! ¡Ya lo sabes! ¡Que es Laura! ¡Todos sabían que tienes ese puto hater! ¡Quítate! A ver, chicos, en el último capítulo, H20 ya se enteró de que yo era Sarita Queen y ya sabe que tú eres Oceanía. ¡Pamita, quítate ya esto! ¿Sarita Queen? ¿Eso no?
más bien tiene nombre de bailarina de cabaret. Miranda, Zorrita, Perla, ¿cómo te decimos? A ver, un poco más de creatividad en esos nombres. ¡Laurita! ¡Yo soy un fan tuyo! ¡Un super fan! ¡A ver cuando me firmas unos autógrafos! ¡Ay, pero una foto mejor que es ¡dame un abracito! ¿Y cómo es de acostumbrar en este show? Aquí vienen las tomas de cámara rápida. Porque de aquí en adelante es todo aburrimiento. Cinco horas después. ¿Cómo se dieron cuenta? Bastante relleno. Por fin lograron quitarle la ropa a Laura para que dejara de vestirse como un hacker. Hay dos hackers viviendo con dos señoritas. Y nada más. Estoy un poco preocupado. La verdad, me preocupa la salud de ustedes. No quiero seguir haciendo esto, este video es muy aburrido. No quiero terminar con cáncer ocular o con cáncer en el ano, con tanta mierda que estoy viendo. Y tampoco quiero que ustedes resulten con esto. Voy a cerrar aquí el video, no lo voy a ver todo. Les voy a resumir y cerramos esta vaina. Y vamos a terminar esta mamada así de fácil, con un resumen. Como los que suelo hacer para los trabajos del calvo tóxico cuando me pide un favor. Voy a hablar de tres cosas que me dieron cringe, o sea, pena ajena. Son cosas que me hicieron reír en este video, pero de los opencos que son. Lo primero, esto parece un show de niños chiquitos, ¿cómo así que los likes me dan energía? Y todos los likes en casa, chicos. ¿Sabes que esto nos da mucha energía para poder combatir a todos los likes? Necesito likes. Hola, chicos. Estoy sin energía. Denme likes. Muy bien, ustedes siempre me llaman el like. Muy bien, muy bien, te veo. ¡No! ¡No! Dato curioso, ¿sabían que mi voz se parece a la de Elmo? ¡El mundo de Elmo es! Vamos a ir cambiando este. ¡Ahora! Otra cosa. Amiga, ese culito tenía hambre. Miren. ¡Uy! ¡Casi se le come la mano! Y para finalizar, así se prenden las computadoras. Haciendo esto todo el día. Dos hackers supremos de la más alta alcurnia. No pudieron prender la computadora. Vamos al sillón. Tenías que cortar ahí. Hice así, imbécil, para que en la edición me hicieras aparecer allá. Mira, no ha arreglado cocina, no ha arreglado nada. Está todo una piltrafa. Thank you.
esta señora la que... con cosas. Encuentra un papel y se... olvidamos pagar la factura de la luz. Y se acaba todo. Fin de la historia. Agradezcanme. Ya no tienen que ir a ver ese video. ¿Quieren un resumen? Aquí lo tienen. Está más divertido este video que ese. Así de sencillo, chicos. A este video le voy a dar un puntaje de... sí. Ni siquiera voy a tomarme el esfuerzo de subir las manos. Porque no merece ni puntuarlo. ¿Por qué sigues en YouTube, video? ¿Por qué? ¡Explícamelo tu video! Chicos, hasta aquí este video. Recuerda suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso comentario diciéndome si estás de acuerdo con mi opinión o no. Recuerda mis últimos videos, análisis a Barcelico, análisis a Alejo Kikoa y a nuestro amigo. ¿A quién más? Sí, le regalé sus videos al señor Calzoncillo. Miras, comentas y nos vemos en un próximo video aquí en este canal, en este show, a la misma hora. Recuerda, ¿a quién quieres ver? ¿Quién será el próximo youtuber en pasar por este estudio? No lo sabemos, ni siquiera yo. ¡Nos vemos mañana! Ay, quedé cansado con ese video. Necesito hacer algo. Necesito blanqueador para los ojos, esto nadie me lo va a quitar de la cabeza. ¿Quién dijo que haters y lo mismo los hackers y payasos conviviendo todos juntos y un payaso plin plin o plin plon? ¡Ese es tremendo plagio! Esta estaba mejor cuando era novia de Silvio. Ahorita va para abajo.